ponemos de pie para saludarnos. Bien derechito, ¿cierto? Buenos días, niños. Tomen asiento. Vamos a cerrar la puerta. ¿Cómo llegaron hoy? Bien, ¿con ganas nuevamente de la clase? Ya, hoy día tenemos, ¿cierto?, a nuestro amigo David, que ayer no pudo venir porque se encuentra enfermo. Recuerden que tiene una herida en el codo, como lo habíamos comentado, para que no se la pasen a llevar. ¿Ya, David, está un poquito mejor? ¿Sí? Ya. ¿Viene con ganas hoy día de trabajar? Muy bien. Ya. Recordando nuestra clase de ayer, ¿cierto? Primero vamos a recordar lo más principal dentro de la sala, que son nuestras normas. Me gustaría que alguien me dijera, Gabriela, una de las normas dentro de nuestra sala. Levantar la mano para hablar. Lo importante, ¿cierto?, es de respetar al otro compañero. Señorita Violet. No correr en clase. No correr dentro de la sala. Y ya, Octavio. No decir grosería. No decir grosería. Ahí tenemos las tres normas dentro de la sala. El amigo Luis quería decir otra norma dentro de la sala. Estar en silencio, ¿cierto? Para poder escuchar, ¿cierto?, a la profesora y escuchar a su compañero. Ya, ahí ya tenemos cuatro normas, ¿cierto? Vamos a acordarnos un poco de la clase de ayer antes, ¿ya? Ayer, ¿quién se acuerda qué es esta tablita? ¿Tabla numérica? Ya, dijimos, ¿cierto?, no hace mucho que íbamos a levantar la mano para hablar. Luis. Tabla posicional. ¿Y qué? ¿Para qué nos servía esta tabla posicional? Benjamín. La centena, la decena, la unidad. También lo podemos decir unidad, decena y centena. ¿Cómo representamos allí en nuestra unidad, señorita Paola? Con un cuadradito pequeño. ¿Y de qué color podría ser ese cuadradito? Azul, las unidades. ¿Pero pueden ser otros colores? Sí. Sí, ¿cierto? No necesariamente por ser azul va a valer una unidad. Lo representamos, ¿cierto?, con un cuadradito pequeño que equivale a 1. ¿Ya? En la decena, ¿cómo representamos la decena? ¿Qué hará? Con 10 unidades. Con 10 unidades, pero la representábamos en una... En una barra. De color rojo. Y de color rojo porque la decena, ¿cierto?, está roja. De roja en esta ocasión. Puede ser que en los libros y en otros lugares la encontremos de otro color. ¿Ya? Y la centena. ¿Cómo representamos la centena, Tabita? Un cuadradito. ¿Siempre es un cuadradito? ¿Es algo más? Un cuadrado. ¿Qué cuántas unidades tiene nuestro cuadrado? 100 unidades. 100 unidades. Acá está nuestra centena. El amigo de hoy día de él no vino, ¿cierto? Entonces él se impresionó con esta centena. Porque ¿cuántas unidades tiene una centena? 100. ¿Y cuántas unidades tiene una decena? 10. ¿Y cuántas? Una. ¿Ya? Entonces, ¿podemos formar un número con este material? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería el número que creamos, Tatiana? ¿Qué número se creó con esos material? Levantamos las manos, Tatiana. En la unidad, ¿cuántas unidades tenemos, Tatiana? 1, ¿cierto? Decena. 10, ¿cierto? No pasamos de la decena. ¿Y la centena cuántos son? 100. Entonces, ¿qué número tenemos? 100 más 10. 10 y más 1. 111. Ese es el número que formamos con nuestro material concreto. ¿Por qué se llama concreto? Porque lo puedo manipular. ¿Ya? Ya, el amigo David, ¿cierto?, debe ir respetando la norma de levantar la mano para hablar. Luis. La centena, ¿cuánto puede representar?
La centena, 10 decenas. Muy bien, Luis. O sea, que 10 decenas formaron la centena, ¿cierto? O 100 unidades de estas pequeñitas formaron la centena. Muy bien. Esta fue la clase de hoy. Leamos en conjunto nuestro objetivo de la clase. Descomponer históricamente números del ámbito 0 al 100. Al 1000. Del 0 al 1000. ¿Sí? Muy bien, David. A ver, ¿alguien me puede decir descomponer? ¿A qué me refiero con descomponer? Descomponer un número, como dice el objetivo. ¿Ya? ¿Y cuánto me quedaría en el otro lugar? Si tengo 3 y era 11. No, pero el amigo dice que él tiene 3 y el número era 11. ¿Cuánto le faltó para el 11? Ocho, muy bien. ¿Sí? Descomponer, pongan atención, el amigo Jorge, ponga atención, es muy importante esta clase de hoy día. Descomponer es desarmar. Desarmar, ¿cierto? El número lo podemos hacer de forma pictórica, dibujando. Concreta. ¿Por qué concreta? Porque yo lo puedo manipular, tomarlo, ¿cierto? O simbólicamente cuando yo coloco el número, ¿cierto? De las tres formas yo puedo descomponer un número en el ámbito del 0 al 1000. Ya. Nuestra clase de hoy es descomponer. Voy a dar un ejemplo de descomponer, ¿ya? Ejemplo. Le voy a colocar acá un puntito porque estoy abreviando, ¿cierto?, la palabra ejemplo. Y aquí también estoy utilizando yo el uso del punto para abreviar, ¿cierto? Y comencé con mayúscula, ¿cierto? Claro, abrevié, ¿cierto?, yo la palabra. Entonces voy a darle un número, a ver, 234. A ver, leamos todo el número. 34. ¿Cuántas centenas tengo acá? Dos centenas. ¿Son así las centenas o son así? ¿Pequeñas o grandes? Dos centenas. ¿De qué color en este momento las tengo? Verde. ¿Cuántas decenas? Tres decenas. Una, dos, tres. Tres decenas. ¿Y cuántas unidades? Cuatro. Cuatro cuadraditos más pequeños. Muy bien, Octavio. Y entonces, ahí yo tengo, Francisco. Francisco. Ahí yo tengo representado pictóricamente, porque lo dibujé, ¿cierto? El número 234. Dos centenas, tres decenas y cuatro unidades. Ahora nosotros, yo voy a entregar, van a trabajar de a dos, como están sentados, voy a entregar un número y le voy a entregar el material concreto para que ustedes, pictóricamente Andy, lo realicen en una hojita y luego lo vamos a exponer, ¿ya? Le voy a entregar, no, no escribamos nada todavía, David, vamos a, yo le voy a entregar esta hoja de blog, una cada dos niños, ¿cierto? El cual le voy a entregar un numerito, lo coloco acá, o lo puedo usar de forma horizontal o de forma vertical la hojita, y con el material que yo le entrego, vamos a representar pictóricamente, ¿cierto? Nuestro número. ¿Qué dígito tengo aquí? 865. Señorita Xiomara, ¿qué dígito o número corresponde, según su posición, a la unidad?
el 5. Job, ¿cuál de estos dígitos corresponde a la decena según su posición? Acá. El 6, porque de acá yo no lo puedo ver, a ver, el 6. Y señorita Elisa, ¿cuál sería la centena según su posición? Este dígito que está acá. ¿El 5? La Elisa, Elisa. Elisa, el 5 era la unidad decena. ¿Y cuál representaría a la centena, Elisa? El 8. El 8. Entonces, ¿cuántas centenas tendría este número? 8 centenas. 8 cuadraditos pequeños. Más grande. Francisco, ¿cuántas decenas debo hacer? 6. ¿6 qué? ¿6 cuadraditos? ¿6 cuadrados grandes o qué? 6. 6 barras. El amigo le dijo, ¿cierto? Antes que ella, ¿cierto? Su cabecita pensaba. Y joven Nicolás, que no le he preguntado nada. El 5 que corresponde acá a la unidad. ¿Cuánto es 5? ¿Con qué lo podemos representar? ¿Con un cuadrado? ¿Con una barra? ¿Con qué representamos el 5, Nicolás? Si el 5 está en la posición de la... ¿David? Unidad. ¿Cuántos? ¿5 qué? Cuadraditos. Muy bien. Entonces voy a hacer entrega del material. Voy a hacer entrega del material. Lo vamos a trabajar de forma horizontal, Jorge. Jorge, horizontal. ¿Ya? Claro, eso es simbólicamente porque estamos usando el número. Pero nosotros lo vamos a hacer pictóricamente con el material que yo les voy a entregar. ¿Ya? Ah, era uno. Sí, muy bien, Dave. El Dave está muy atento a la clase porque es uno para trabajarlo entre los dos. ¿Ya? Vamos a ocupar nuestras tijeras, nuestro pegamento, Dave, para poder trabajar. ¿Cierto? Tijera, pegamento por el momento. ¿Ya? ¿Cómo estamos hoy día? ¿Durmió bien anoche? ¿Sí? ¿Está cansadito? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Hasta qué hora? ¿Qué hora se quedó dormido? ¿Muy tarde? ¿No? ¿Y por qué está cansadito? Ya. ¿Todos tienen el material? ¿Sí? Recuerden la norma. Estar en silencio. Vamos a estar en silencio, ¿ya? Voy a entregar ahora el numerito. Son todos diferentes, ¿ya? Entonces, usted va a formar ese número. Ya, pero ¿quién lo hace? Entre los dos deben trabajar. A ver. Lo pegamos en la parte de arriba. Nos falta un numerito, yo lo hago enseguida. ¿Ah? Ya. Lo estamos pegando. Vamos a pegarlo en el centro de la hoja. En el centro de la hoja vamos a pegar nuestro número. Me faltó un numerito porque Davy ayer estaba con licencia y hoy día yo pensé integrar a Diego a otra mesa para que no trabajara solo. Pero como Davy llegó hoy día y tenía
su certificado hasta el día lunes. Entonces yo voy a improvisar acá y voy a formar un numerito para que lo hagan los amigos, ¿cierto? La Paola y el Sebastián. Arribita, bien arribita de la hoja colocamos el número, ¿ya? Eso, muy bien. Y ahora yo le voy a entregar el material. Las antenas, ¿son de qué color las antenas? Verdes. Las decenas, pongan atención. Y las unidades, azul. Entonces el material que yo voy a entregar es rojo, azul y verde, ¿ya? Ah, ¿cierto? Tienen que recortar. Tienen que recortar y ustedes ver, ¿cierto? ¿Qué van a utilizar? A lo mejor no van a utilizar todo, ¿cierto? ¿Y cuántas unidades, Jorgito, tiene ahí?
4. ¿Y entonces qué número se formó? 204. Muy bien. Un aplauso para los compañeros. Pase Benjamín y Gabriela. Los demás estamos atentos, ¿cierto? Muy bien. Sí, no, si todavía no hemos terminado. ¿Qué número tiene ahí Gabriela? ¿Qué número es el que yo le entregué? 318. ¿Cuántas centenas tiene Benjamín? 3. ¿Cuántas unidades? ¿Una unidad? 8. ¿Se dan cuenta que si lo aprendemos de memoria, a veces cuando uno le pregunta separado, respondimos otra cosa? ¿Y cuántas decenas tenía? 1. ¿Qué número se formó? Muy bien, un gran aplauso, con ánimo, ¿sí? ¿Cierto? Estamos comenzando todavía la mañana. Pase Benjamín y Xiomara. Tenemos 2, Benjamín. Sí. Ya, Benjamín, ¿cuál es el número que a usted le tocó? 177. ¿Cuántas centenas tenemos, Xiomara? 1 centena. ¿Cuántas decenas? 7. ¿Y cuántas unidades? 7. ¿Qué número? 177. Cuesta un poquito decir, ¿cierto? 177. Muy bien, un aplauso para los amigos. Ahora la señorita Tabita con Job, por favor. Luego va a pasar Fran y Emily. Dígito le tocó a usted. ¿Tomamos asiento bien? 246. Señorita Tabita, solamente quiero saber cuántas decenas usted tiene ahí en su dígito. ¿Las decenas son 6? 4. A ver, me las muestra con su manito, a ver. 4. 1, 2, 3, 4. 4 decenas. Muy bien. Tomen asiento. No, porque yo le pregunté, ¿cierto? Una posición de ese dígito o número. Pase adelante el Franco, la señorita Emma. Tengamos cuidado con las tijeras, amigo. Déjela al ladito ahí, Francisco. Ya. Oh, miren el número que le tocó. Emily, ¿qué número le tocó a usted? 865. Fran, ¿cuántas unidades tiene ese número? 5 unidades. ¿Cuántos cuadraditos eran? 5. ¿Cuántas centenas? ¿Centenas? ¿Centenas? A ver, lo aprendimos entonces de memoria. ¿Ah? 8. ¿Y señorita Emily, y la decena de ese número? El 6. ¿Qué número formaron? 865. ¿Y el 865 es mayor o menor que el número que yo tengo en el ejemplo ahí en la pizarra? ¿Mayor? ¿Sí? Ya. ¿Y de los números que están ahí, el 2 y el 3, el 4 que está en la pizarra, Emily, usted me puede decir cuál es la unidad del número que está ahí en la pizarra? Muy bien, ¿ven? Muy bien, un gran aplauso para los compañeros. Pase la Elisa con el Luis, el Francisco con la Bayole. Se ganan al ladito mientras tanto, los 4. Ahí yo le voy a preguntar. Y me va a quedar solamente la fila que está al final acá, ¿cierto? Para terminar. Ya, señorita Elisa, ¿qué número tiene ahí usted? 222. Luis, ¿qué número está en su posición de la unidad? El 2. ¿Y en la decena, Elisa? ¿Y en la centena? 2. ¿Por qué? Porque todos los números eran 2. Muy
bien, tomen asiento. Le tocó una facilita, ¿eh? Muy fácil. Ya. Pase adelante. La Paola igual, mientras que escuchamos a Francisco. Francisco, ¿qué número es el suyo? ¿635? Violet, ¿cuántas unidades tiene ese dígito o número? 5. ¿Cuántas decenas, Violet? ¿Y cuántas centenas, Francisco? 5. ¿5? ¿Las centenas? 6. ¿Qué número formó? 635. Muy bien. Tomen asiento, un aplauso. Un aplauso, ¿cierto? Ya quedan poquitos. Sebastián, ¿qué número tiene usted ahí? 123. 123. Paola, la centena. Decena, Sebastián. 2. Y unidades. 3. Andy, ¿qué número se formó? 123. Tenemos que estar atentos, ¿ah? Así como el amigo, ¿cierto? Estuvo respetándolo cuando le tocó su turno. Tome asiento, muy bien. Un aplauso para los amigos. Pase Diego con el amigo David. Y me faltaría la Kiara con el Nicolás. Lo sentamos bien, amor, porque se puede caer, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es su número, David? El número completo, el dígito que tiene ahí. 188. Luis, ponemos atención. ¿Cuál es el número que está en su posición a la unidad? Correspondiente a la unidad. 8 unidades. ¿En la decena qué número tenemos? 8 decenas. ¿Y la centena? Una centena. ¿Y de qué color está representada la decena? Roja. ¿Y la unidad? Azul. ¿Y la centena? Verde. ¿Qué número? Muy bien, un gran aplauso, ¿cierto?, para los amigos. Y me queda por último la señorita Kiara con el joven Nicolás. Amor, ¿quieres hacer una consulta? ¿Le doy el dedito? ¿De qué? ¿Por qué le pasó? Y se lo dobló. Ya. Ponemos atención entonces, Nicolás. ¿Cuál es el dígito o número que usted tiene ahí? 219. El amigo está escuchando, ¿cierto? Sí. 219. ¿Cuántas centenas tenemos, Kiara? ¿Cuántas decenas? Y unidades, Nicolás. 9. ¿Qué número se formó? El 219. ¿Y ese número es mayor o menor que el número que yo tengo ahí, Nicolás? ¿Es mayor o menor? Menor. Muy bien. Tome asiento. Un aplauso para los últimos compañeros, ¿cierto? Y poniéndole término a nuestra clase. ¿Cómo estuvo la clase? ¿Divertida? ¿Más o menos? Divertida, ¿cierto? ¿Y qué aprendimos hoy? ¿Luis? ¿Ya? Ponemos atención. ¿Ya? Y la unidad de color azul. ¿Octavio? A descomponer, ¿cierto? De forma pictórica un dígito. Muy bien. Un aplauso para todos ustedes, ¿cierto? Se portaron muy, pero muy bien.